Hola, ¿qué tal, amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Señores, aquí les habla Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Hola, Mariano. Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. A ver, usted que sabe tanto, don Niembro, ¿cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Mira, Mariano, si Higuaín está en uno de esos días, seguramente va a ser la figura. Es uno de los mejores delanteros. Tiro libre, le dice el árbitro. Infracción. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Ese sí que fue un tiro tremendo, potente. Bonucci. El arquero la manda lejos. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Y le pega al arco. Pero qué buen intento de volea. Buena técnica. Le faltó dirección, nada más. Me gusta cómo están jugando, me gusta mucho. Están metidos en el partido y las llegadas son cada vez más frecuentes. Mandzukic intenta un pase al vacío. ¡Qué gol, señores! ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto ver el fútbol. ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Cuando se encuentran, son peligrosos. Madrid se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pase largo hacia la zona del córner. Alexandro busca a los delanteros con un pelotazo. Saca el pelotazo largo. Pica el balón. Así está, recibe un pase fantástico. ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Labra al sector izquierdo. ¡Buen pase! Lindo espacio encontró por ese lateral. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Me parece que la quiere enganchar para adentro. ¡Gol! Definió magnífico. Qué gran centro, ¿eh? Así el fútbol es sencillo. Qué bien llega a esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria.
Señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Mariano, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Abre muy bien la defensa con este pase. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Le da de ahí. Pelotazo hacia adelante. La juega profunda. Empuja al equipo con su juego. Se va con todo hacia adelante. Benzema abre el juego por la izquierda. Daniel Alves. Mandzukic la tira larga hacia el banderín del córner. Bien ahí el arquero, fenomenal. Esta no es una tajada cualquiera. Dejó mudos ese disparo, don Niembro. James Rodríguez. Marcelo la tira lejos de su campo. Benzema. Benzema con el centro va. Fue un buen intento, pero terminó en nada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. James Rodríguez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Muy buen control. Marcelo. Juega la pelota y la pica. Alexandro. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los hinchas en sus jugadores. El marcador está 1-1, pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. Se pone la pelota en juego, señores. Madrid estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Benzema abre muy bien la defensa con este pase. Va por abajo. Otro centro más. Gran pase cruzado, excelente defensa, todos en su posición. Claro que al final se quedaron con las manos vacías. Tira un pase largo hacia adelante. Mandzukic, una de las figuras tras su asistencia. Y levanta la pelota. Esto es saque de banda. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Cristiano Ronaldo está sintiendo el rigor de la marca. Me extraña que lo hayan dejado patear tantas veces al arco. ¿Recién se dan cuenta de lo peligroso que es? Gran pase a través de la defensa. Pase largo, buscando a los de arriba. Bale se lanza en velocidad por la izquierda. ¡Gol! Extraordinario momento de definición.
está la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos. Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Mariano, ¿quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. La juega larga, cerquita del córner. Cuadrado. ¡Qué bien se escapó! Sergio Ramos le tiró la carrocería encima para ganarle el... Tiro libre, le dice el árbitro. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Pasó muy bien. Viene con la pelota dominada y la pica. Metió el disparo. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Modric busca profundo al delantero. Interceptó. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Toni Kroos. Es un pase que rompe la defensa. Esto es saque de banda. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance. Pelotazo largo a dividir. Lo bajó. Pase largo por arriba de todos. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Muy bien jugada esa pelota. Sergio Ramos juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. Traba, presiona y recupera el balón. La juega bien hacia adelante. Pjanic ya está en boca de todos después de su gol. Busca un compañero. Tremendo intento de volea. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un buen remate al arco. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Es una falta clarita, mi amigo. Sin problemas la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Rafael Varane, el árbitro mirando su cronómetro, va jugando por adentro. ¡Cuadrado! ¡Qué mala suerte! Tuvieron cerquita de meterla. Silbato y se termina el partido. Intuyo que algunos habrían ya arrojado la toalla, pero ellos no. Demostraron que son un equipo solidario realmente. Todos trabajaron para todos y sin descanso, hasta conseguir estos tres puntos. El técnico apostó por estos jugadores y le respondieron de la mejor manera. Un triunfo merecido.
Señores, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias de parte de Fernando Niembro y Mariano Kloss.